Este es el tutorial de la práctica número 2 de HCP. De acuerdo a las instrucciones que se explican, se pide que se configuren las direcciones IP de acuerdo a lo que se está acotando en la topología, como se puede ver aquí, configurando siempre la primera dirección IP válida de host para las interfaces de los routers, la primera dirección IP para la interfaz que actúa como DC, y la segunda dirección IP válida, en este caso quedaría para la impresora y, por supuesto, como las redes de aquí son /30, también para el servidor DNS y web respectivamente. Entonces comencemos con esto. Comenzamos con el enrutador 0. Nos ingresamos a la interfaz serial 0/0/0. Reconfigurar la dirección IP, que en este caso sería la 23.56.7.65 con máscara /30. Como esta es la interfaz DC, configuramos el call rate con 2 millones correspondiente a 2 megabits por segundo y la levantamos. En ese mismo enrutador configuraremos la fase Ethernet 00. Una dirección IP, la primera válida de la red 172.16.20.0.1 en este caso. Máscara 23 corresponde a 255.255.255.254.0. No shutdown para levantarla. Eso en el caso del enrutador 0. En el caso del enrutador 1, fíjense ustedes, tenemos ahí la interfaz serial 0.0.1 modo de configuración global. Ahora sí, interfaz 0.0.1, la dirección IP sería la 23.56.7.66. Recuerden que la 65 la habíamos configurado, la interfaz sería el 0.0.0 del router 0, porque esa es la DC. Máscara /30 también, no shutdown para levantarla. Configuremos la fase Ethernet 0.0 en ese enrutador, que requiere la dirección IP 87.3.2.9, que es la primera válida de esa red /30. Entonces la máscara es 255.255.255.252. La levantamos. Algo similar para la interfaz fase Ethernet 1, solo que esta vez tiene la dirección IP 87.3.2. En este caso sería la .1. Máscara /30. La levantamos. Eso al respecto de los enrutadores. Ahora, al respecto de los hosts que requieren direcciones IP fijas de acuerdo a las instrucciones, recuerden que se decía que la impresora tiene que tener configurada la segunda dirección IP válida, que en este caso sería la 172.20.0.2. No necesitamos un DNS aquí. Lo que necesitaríamos es configurarle en la interfaz fase de Ethernet. Este es el gateway. Estaba ingresando la dirección errónea. Este es el gateway, que es la 172.20.0.1, es decir, la interfaz fase de Ethernet del router, esa dirección IP. Y aquí sí va la dirección IP, la segunda válida de host, y la máscara es, recordemos, aquí es el /23, por lo tanto es 255.255.254. Con eso tenemos configurada la dirección IP de la impresora. Ahora, al respecto del servidor DNS y web, fíjense que en el servidor DNS tenemos que configurar la segunda dirección IP válida de la red en la cual está conectada. En este caso sería la 87.3.2.10. La .9 ya habíamos configurado
primer en la interfaz de Ethernet 0 del router. Máscara 30. El gateway vendría a ser la punto 9. No necesitamos configurar un DNS para este servidor. Para el servidor web, la dirección IP que correspondería en este caso, fíjense, siendo la 87.3.2.1 la que configuramos de la fase de Ethernet 1, sería entonces la 87.3.2.2. La máscara es slash 30. Y el gateway es el 87.3.2.1. Tenemos lista la configuración de estos dispositivos. Ahora podemos pasar a la configuración dinámica. Aquí en las instrucciones dice que se emplee el router 0 para actuar como servidor de HCP de la red LAN a la que pertenece, es decir, servidor de HCP para esta red LAN, utilizando un pool llamado direcciones LAN, como se observa aquí. Se pide que se entregue la IP, la máscara, el gateway y el servidor DNS. Para esto, emplee la dirección DNS en el Internet, dice entre paréntesis, es decir, se refiere a la dirección DNS que acabamos de configurar aquí, es decir, la 87.3.2.10. Configuramos eso entonces en este enrutador, que es el router 0. Salgamos a modo global, de configuración global. Con el comando IP, DHCP, pool, direcciones-LAN. Entramos al modo de configuración de HCP. Fíjense que aquí, si ponemos signo de interrogación, nos despliega los posibles comandos. El comando network nos va a permitir ingresar, fíjense, con signo de interrogación, nos pide la red que va a contener el pool de direcciones. En este caso es la 172.20.0.0. Fíjense, aquí si vamos poniendo signo de interrogación, ahora nos pide la máscara. Y la máscara es la 255.255.254.0, correspondiente al slash 23 que se verifica allí como la máscara de estas direcciones de ser utilizadas en esta red LAN. Se pide que se incluya también lo que es el gateway y el DNS, recuerden. Entonces aquí mismo el comando default router. Fíjense que si solo ponemos default R, ya es suficiente porque ya nos distingue el comando. El default router corresponde al gateway de la red. El gateway, recuerden, es la dirección IP en este caso del enrutador 0, fase de Ethernet 00, esa era la 172.20.0.1. Y el comando DNS server, bastaría poner DNS, fíjense, corresponde a la dirección del servidor que va a actuar como DNS, que en este caso sería la 87.3.2.10. Con eso tenemos listo las configuraciones para que este enrutador actúe como el servidor de HCP de sus hosts. A continuación, se pide que se excluya del pool las primeras 5 direcciones. Esto es porque no podemos sobrelapar las direcciones entregadas a los hosts con las direcciones fijas de las interfaces de los routers y algunos hosts que necesitan direcciones fijas. Para eso salimos del pool y ponemos IP de HCP. Excluded addresses. Fíjense, si ponemos ahí signo de interrogación, nos indica el comando completo, o con tab se completa. Aquí con signo de interrogación podemos ver que lo primero que nos pide es la dirección IP primera, la más baja, sería la 172.20.0.1. Con signo de interrogación vemos que lo siguiente que nos pide es la más alta, que sería la 172.20.0.5, lo cual nos daría las 5 primeras direcciones a ser excluidas. Con eso hemos excluido las direcciones primeras 5 del pool.
Ahora se pide que se configuren los hosts en el punto 3 de la LAN para que obtenga automáticamente su configuración de red y se verifique que se está recibiendo esa configuración. Entonces nos vamos aquí a config, desktop, perdón, configuración IP y ponemos DHCP como la opción. Fíjense que la primera dirección que nos está entregando es la punto 6 para el, en este caso, el PC0, lo cual verifica que sí se excluyeron las primeras 5 direcciones del pool. Nos está entregando el DNS también que habíamos configurado y el respectivo gateway. En la laptop 0 también podemos irnos a desktop, ipconfig, DHCP y vemos que nos está entregando la configuración automática tal y como esperábamos. Ahora se nos pide a continuación que se configure el enrutamiento de los paquetes mediante el uso de ruta por defecto, utilizando como gateway la IP del siguiente salto y luego en el router 1 una ruta estática para el regreso de paquetes desde el internet. Entonces en el enrutador 0 lo que hacemos es configurar una ruta estática con el comando iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 correspondiente a una ruta por defecto. El siguiente salto corresponde a la dirección IP de la serial 00001, perdón, del enrutador 1. Sería la 23.56.766, recuerden. Entonces ponemos esta dirección 23.56.7.66 como IP del siguiente salto. Y a su vez en el enrutador 1 necesitamos dirigirnos, vamos al modo global, con una dirección, con una ruta estática dirigida a la red 172.20.0.0, máscara 23, es decir, 255.255.254.0. Y la IP del siguiente salto esta vez sería la 23.56.7. Punto 65, es decir, la dirección IP del siguiente salto correspondería a la IP de la serial 000 del router 0. Recuerden que estaría, en este caso estamos en el router 1. Con esto tenemos configuradas las rutas estáticas. Veamos la tabla de enrutamiento de este enrutador. Tiene tres redes directamente conectadas y la ruta estática que acabamos de configurar. Y en el caso del enrutador 0, ponemos do para no necesitar salirnos del modo de configuración global y ponemos show IP route para ver la tabla de enrutamiento. Dos redes conectadas, correcto, la red LAN y la red one, y la ruta estática que acabamos de configurar, que en este caso es la ruta por defecto en ese enrutador 0. Hasta aquí tenemos todo listo. Se pide en el siguiente paso que se verifique el estado de enrutamiento, ya lo hicimos, y probemos que los ping sean exitosos desde los hosts a los servidores. En este caso el primero de los pings va a fallar porque el protocolo ARP hace un trabajo de resolución siempre de direcciones, por lo tanto falla. Sin embargo, el primero siempre falla por ARP, sin embargo los posteriores siempre deberían ser exitosos. Fíjense que en este momento todos los pings que hemos hecho desde los hosts a los servidores en el internet, el web y el DNS corresponden a pings en este caso exitosos. A continuación nos pide que verifiquemos que el servidor web tenga habilitado el servicio HTTP. Nos vamos acá a config HTTP, está en off, por lo tanto lo habilitamos. Y por otro lado, que configuremos la página, una traducción de nombre de dominio www.paginaweb.com a la dirección IP del servidor web. Esto lo tenemos que hacer, por supuesto, en el servidor DNS. Entonces nos vamos al servidor DNS, en config, vamos a DNS y para el nombre www.paginaweb.com con respecto a la dirección del servidor web, que en este caso es, fíjense,
la 87.3.2.2, que es la que habíamos configurado en el servidor. Añadimos esa traducción de nombre de dominio. Y con eso salimos. Ahora hemos habilitado el DNS, abrimos un explorador en el host, ponemos www.paginaweb.com. Perfecto, y vemos que estamos entrando a la página web de la práctica 2 de HCP. Este servicio está funcionando. Luego se pide que removamos el cable de conexión de la interfaz fase 3.0.0 del router 0 con el switch 0. Por esto hacemos clic en cualquier parte de la pantalla para no tener seleccionado nada. Hacemos clic en el AX para eliminar y seleccionamos la eliminación de ese enlace. A continuación dice que tratemos de liberar la configuración entregada por el servidor de HCP, es decir, en este caso el router, mediante el comando ipconfig release. Lo primero que se nos pide, por cierto, es verificar en el command prompt con el comando ipconfig que todavía tenemos una configuración vigente. No se ha borrado aunque se desconectó el servidor de HCP, porque recuerden que esto tiene un tiempo de arrendamiento. Con el comando ipconfig release, sin embargo, liberamos esa configuración. Fíjense cómo se pone cero todos los parámetros, y se pide luego que se intente renovar la configuración con el ipconfig renew. Obviamente, como hemos desconectado el servidor de HCP que estaba el servicio, indica que el requerimiento para conectarse a un servidor de HCP, para encontrar un servidor de HCP, ha fallado. Luego se pide a continuación que se configure el servidor de HCP que se encuentra dentro de la LAN. Este servidor de aquí, recuerden que aquí había un error en el texto. Estoy utilizando este documento original con el error incluido, pero se comentó en clase en el día de la práctica de laboratorio que se configure la tercera dirección IP válida de red en este servidor, porque obviamente sin una dirección IP no se va a tener conectividad. Por lo tanto, configurando esa dirección IP, inclusive el gateway en este caso no tendría mucho sentido porque estamos yendo a hacer un ejercicio a nivel local, con todo le configuramos el gateway también. Le estamos dando la dirección IP de la tercera IP válida. Recuerden que las primeras 5 tienen que ser excluidas. En el caso del servidor de HCP, vamos aquí a config de HCP, no tiene una forma de excluir direcciones. Se pide en este caso que se cree un nuevo pool con los mismos parámetros que se configuraron en el enrutador. Por supuesto, ese nuevo pool, fíjense que este servidor de HCP tiene ya un pool configurado por defecto que se llama server pool. Nosotros vamos a configurar un pool denominado redes LAN. Aquí hay un guión bajo que no se alcanza a ver, que era el parte del nombre, tal vez allí, perfecto. Y ese pool correspondía justamente a la dirección 172.20.0.0.0, 255.255.254. Pero el de Hall Gateway sí lo tenemos aquí, que sería 172.20.0.1. Y el DNS server, recuérdese, es la dirección de este host de aquí, que es la 87.3.2.10. Es aquí la diferencia: la dirección IP inicial no sería la 172.20.0.0, sino la 172.20.0.6, que sería una forma de excluir las 5 primeras direcciones. La máscara le hemos cambiado a la 254. Estos valores los podemos dejar por defecto. Es el número máximo de usuarios que se pueden entregar, en este caso 65.536, corresponde a la máxima cantidad de direcciones con una red clase B. Añadimos y vemos cómo se ha grabado este pool de direcciones LAN.
vemos que está prendido en on el servicio. Y a continuación vamos a ver dentro de los hosts, vamos a intentar hacer nuevamente un ipconfig renew y nuevamente han obtenido una configuración IP. Fíjense tanto este, probemos también en el otro host con ipconfig renew, se ha obtenido una dirección IP, una configuración de host, perdón, en este caso, completa. Vemos que estamos en 94%, entonces esto podemos aprovechar para ilustrar que en las prácticas sería apropiado siempre verificar el check result para ver qué valores están pendientes. Vamos viendo, por ejemplo, aquí nos dice que en la impresora 0, el puerto fast Ethernet contiene una IP incorrecta, nos dice. Vamos a verificar esto en el archivo del packet tracer. Tenemos que poner close para regresar. Printer 0 tenía que haber tenido la dirección IP. La segunda válida en teoría, esto aparentemente está bien, tal vez hay una falla en el documento de verificación en el que se contrapone el uno como el otro. Probemos con la 3 a ver si nos registra ese valor. No. Con el 2 no nos está verificando, parece que definitivamente hay un error en el documento de origen. Esto no hay problema, no deberíamos preocuparnos mayormente porque el porcentaje es exactamente el 100%, más que por la práctica en sí misma. Con todo, veamos qué pasa con esto. Se pide que en el router 0 las direcciones excluidas sean las primeras 5 y también era la última. Esta parte se me quedó pendiente, entonces regresémonos a eso. Ponemos close aquí y nos vamos a la parte de la configuración del enrutador 0 para las direcciones excluidas. Habíamos excluido las primeras 5. Vamos a excluir también la última, que sería la 172.21.254. Al hacer esto, vemos que hemos alcanzado el 97%. Lo único que quedaría pendiente es la dirección IP de la fase Ethernet de la impresora 0, que, como algunos de ustedes parece que lo notaron también en la práctica, aparentemente tiene algún tipo de problema en su verificación real, porque hemos estado haciendo lo que se pedía, que es configurar la dirección segunda IP válida. No nos está respondiendo apropiadamente. No hay problema, el 97% lo verificaremos como el 100% en el caso ya de la valoración de la práctica. Como esto, hemos concluido este tutorial. Cualquier pregunta adicional, por favor, no lo duden en hacérmela en clase o en cualquier horario de atención para ustedes. Saludos.